Esperemos que no surjan nuevas dificultades. La brigada, los 8 mineros que componen esa brigada de rescate han llegado aquí a esta zona poco antes de las 9 de la mañana. Ya se encuentran arriba, están supervisando la seguridad de toda la instalación de ese entubado de la galería vertical y también de la plataforma que se está haciendo alrededor de esa galería para que pueda descender la cabina jaula en la que van a bajar los mineros para poder empezar a excavar. Supongo que también tendrán que hacer pruebas previas con esa jaula para ver que funciona y que desciende perfectamente. Después ya podrán empezar a hacer esa excavación, una excavación que va a ser no va a ser ni fácil ni breve. Se calcula mínimo 22 horas hasta que puedan llegar y conectar con el pozo en el que cayó el pequeño Julen.